Burger King en casa. Lo bueno y lo bueno de Strachan. Restaurante Pórtico de Velázquez. Centro Comercial Vialia. Y La Flor de Málaga patrocinan este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta mesa y mantel. Cambiamos de registro, ya saben que estamos en todos los registros posibles. Hoy nuestra mesa y mantel. Al igual que la semana que viene, decía que tenía muchas ganas de compartir la cocina con el invitado, con Antonio Farfán, que lo tuvimos con unas quibias en salsa muy malagueñas en la semana pasada. Hoy, verdaderamente, siempre he tenido la cosa de hablarle y de decirle a Ana que con nuestro buen amigo, nuestra buena gente de La Peregrina, que ya la conocen porque se las nombramos mucho, porque es un referente. Hay que ir, hay que estar, hay que degustar, pero sobre todo porque, como les decía, buena gente para reventar, para rabiar. Y hoy, como no, mi Juanito del alma, don Juan Rodríguez, Juan José Rodríguez. Juan Rodríguez, mi padre. ¿Qué tal, Paquito? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Decía que degustar, probar, porque ya hemos probado varias cuestiones culinarias en torno a vuestras creaciones, a todo, aparte del pescado que siempre tenéis, pero hoy, Juan, ¿qué vamos a hacer especialmente? Porque vamos a hacer dos platos, dos cuestiones. Vamos a mostrarlas en la primera parte. Vamos a hacer unas, ¿qué? Vamos a hacer unas hamburguesitas de choco. Choco Burger, como yo le doy llamamos fe de allí en nuestra casa, de primera parte. Y de segunda parte vamos a hacer, para ahora que la hemos tenido en esta época de Navidad, unas croquetitas de turrón del blando. Bueno, eso ya, eso me dejó a mí. Ya, mira que yo no soy de turrón, pero en las croquetitas es una cosa entre el dulce y el salado que se mezclan en la creación. Y la hamburguesita, sí puedo dar fe de la hamburguesita, fantástica. Además, como igual pasaba la semana pasada, hablábamos de el choco, que nosotros también le denominamos jibia en Málaga, aquí, para que la gente ubique. La jibia, la sepia, que también se le llama fuera de aquí de Málaga, pero el choco en la parte de Andalucía, de Cádiz, de Sevilla, y la jibia para nosotros aquí en Málaga. Que nosotros lo hacemos de todas las maneras, y ustedes con la tinta, con el producto fresco, estáis realizando una serie de elementos culinarios que están haciendo las delicias de todos. Nosotros allí el choco o la jibia es prácticamente nuestro producto estrella dentro de nuestro negocio. Hablaban de las capturas de pulpo, lo complicado que está el pulpo, que también es otro de vuestros fuertes, el pulpo en distintas formas de presentación. ¿En la jibia ocurre lo mismo? ¿Es difícil encontrarlo, una jibia de una calidad determinada? Bueno, sí, es también difícil encontrarlo, pero vaya, que se busca y nosotros tenemos buena calidad en el producto, y tú lo sabes. Pues, como yo lo sé, vamos a hacer que lo sepan todas aquellas personas que hoy nos están viendo. Vamos a cambiar la ubicación, les cedo los trastos, y lo primero que vamos a hacer, como decía Juan, esas mini burger, hamburguesitas de choco, la choco burger, como choco burger, como les denominamos, que están, pueden ver en pantalla los ingredientes de la misma: el choco o jibia, como decíamos, el ajo, el perejil, el pan de molde, los huevos, la sal, la leche, hay un pan de tinta de calamar, los pimientos del piquillo y ese alioli de pimiento, precisamente, con lo cual son los ingredientes necesarios para la elaboración de esta choco burger. Y vamos a ello, pues, don Juan. Bueno, Paquito, pues aquí tenemos nuestra jibia, que ya la traemos cortada y la tenemos ya picada, que ya la tenemos previamente picada. Tenemos el pan rallado, que no lo habíamos puesto, el ajito, el perejil y el huevo líquido, que también utilizamos en hacer la masa, y lo demás, y el pan de molde.
un poquito de leche que también le echamos y vamos a ello. Sartencita. Pon una sartén con un poquito, le echamos un poquito de aceite que tenemos por ahí. Y aquí tenemos la jibia ya picada o el shoco ya picado. Batidora normal, mini pimer. Eso lo vamos, la batidora. Ahora pero vamos, digo, el, no, para la esto, picada, no, para esto, que lo sepa la gente. Eso mejor la trituradora de la batidora. Aquí tienes el aceite. Allí tenemos el aceite que lo vamos a echar un poquito. Compañero. Pero esto, muy poquito, que es para darle un poquito nada más que... Fuerte, a medio... Por lo flojito, que de mientras vamos a ir haciendo la masa. Perfecto. La masa, tenemos aquí ya el choco picado. Vamos a echarle un poquito de sal. El choco es otro de los alimentos, en este caso marinos, que se hacen de múltiples formas y que en Málaga... Pues la tenemos, tú decías, el choco en salsa, pero se puede hacer un potaje con papas wow. Con choco, las papas con choco clásicas. Se puede, y el potaje de choco de jibia está muy bueno. La jibia en salsa que la hizo nuestro amigo Farfán la semana pasada. Después, hablábamos la zona de Málaga, Cádiz, la realización, el frito, la jibia frita, que ya simplemente eso es una delicia. Claro, hablamos de un producto bueno. Nosotros tenemos, vaya, allí en nuestra casa, la jibia frita es un producto... Esa es una de mis debilidades, y la jibia plancha. ¿Qué busca? Tenemos ahí, vamos con una cucharita chica, bueno, aquí tenemos una cucharita, vamos a echarle un par, ya tenemos el ajito y el perejil, ya lo hemos picado previamente. Le un mazaillo de ajito y perejil. Ajá, un poquito. Le damos para darle un poquito de sabor. Luego tenemos... Después estamos hablando de una hamburguesita que calóricamente no te aporta tanto como otras. No te aporta tanto porque esto es omega 3 casi todo, ¿no? Aquí le echamos un poquito de pan rallado. Lo que estamos es configurando la masa. Lo que es la masa de la hamburguesita, la masa de la hamburguesa en sí. Y ahora le echamos la... me hace falta un platito o algo donde podamos darle un poquito de... Yo te lo paso. Ahí, y ahora ya lo ponemos... Por aquí. Ahí, donde podemos echar dos rebanaditas de pan Bimbo. Le vamos a echar un poquito de leche para mojar la rebanadita. Esa es el pan hace también como de amalgama, de compactar. Para compactar. Un poquito de huevo líquido. Aquí tenemos. Lo están observando todo. Saben que tenemos unos números de teléfono a su disposición para toda aquella persona que quiera llamarnos, que quiera comentarnos la receta, que quiera añadirle o quitarle algo, o preguntarnos sobre él, o que quiera preguntar cómo está Juan, cómo está su padre y dónde está la peregrina, por ejemplo, o qué pueden comer en el día de mañana, o alguien que haya visto a Juan se haya acordado de él y diga, mira dónde está aquí. Y lo vamos a saludar. Ahí estamos. Así pues, hasta ahora lo que hemos hecho ha sido coger la jibia que estaba triturada. Ya la tenemos triturada. Hemos mojado el pan de morde en la leche. Le hemos echado pan rallado, el ajito y el perejil y la sal. Y ahora lo que hacemos es hacer la masita. Uh-huh. Aquí, en vez de una, vamos a hacer dos, porque saben también que todas las semanas les informo al dedillo de las rutas a Borrico que nuestros compañeros, tanto Alex como Pablo, están organizando para ir por toda la geografía malagueña montado en esos magníficos animales que nuestro compañero Pedro, que es el del Cenit, cuando ven la toma cenital desde arriba, para aclararnos mejor, pues también está ahí de acompañarlo. Pero es una ruta muy interesante, con unos animales fantásticos, y como ellos le tienen tanto cariño a los borricos y a los animales, el cuidado y el día a día, están que se cubren. Además,
admiten cualquier persona que quiera adherirse a esa ruta y ellos le proporcionan todo. Evidentemente hay un coste para todo ello, pero ya les iremos informando porque yo estoy casi por irme con ellos y llevar la parte culinaria para que los angelitos coman, porque si no, la cosa está muy mala. La cosa está mala, ¿no? Esto de borrico saben un montón, pero en la cocina... De comida que están esperando que le haga cualquier plato, ¿no? Para poder merendar por las tardes. La gente nos pregunta mucho, bueno, con la comida que se hace aquí, ¿qué hacéis después? Bueno, cualquiera se las quita aquí a los compañeros. Cualquiera le quita la merienda a los compañeros. Yo de eso dice, que cada vez tú sabes porque ellos van también, van por la peregrina y también han degustado todos los elementos que allí ponéis, con lo cual... les decíamos, nuestros compañeros les sobreimpresionarán los números. También saben que se lo digo siempre, que lo de sobreimpresión no es que los números estén así agarrotados o perplejos o ojipláticos, que se denomina, sino que aparecerán impresionados en la pantalla para que ustedes puedan llamarnos y comentarnos pues todo aquello que quieran, desde la receta hasta qué guapo estamos en el día de hoy, tanto Juan Rodríguez, Juan José, que Juan es Juan, querido Juan, padre. Juan es... Juani, para mí Juani, claro. ¿Por dónde vamos? Bueno, Paquito, vamos a darle a eso un poquito de más caña. Venga. Mira, aquí tenemos una lioli que hemos hecho de leche con aceite y un poquito de ajo. Yo lo hago en gran cantidad, entonces me he traído para aquí, para el momento, un poquito. Y lo vamos a mezclar con un pimiento del piquillo para luego servirlo con la hamburguesa. Ya estoy eso salivando, Juan. Eso es para darle el toque. Entonces, ¿tú qué tienes por ahí? Tenemos el utensilio maravilloso y fantástico. ¿La batidora? Tenemos la batidora. Nos falta el brazo batidor, lo tenemos colocado. Le vamos a echar un pimentito del piquillo. Y limpito. Esta batidora es de nueva creación. Como tú has venido ya en otras ocasiones con Ana, esta es nueva. Esta es nueva, ¿no? Fantástica y maravillosa. Bueno, aquí le vamos a dar un... Va como un tiro, como dice. Se pone azul y cuando se pone en rojo, te están los compañeros ya hablando y diciéndole, ahí pasa algo. Ellos cocinan, no le meten mucho a la cocina, Juani, pero sí tienen un tacto y una visión de tantas horas que se han tirado aquí con la cámara grabando. Es normal que ellos de eso, algo se les vaya pegando poquito a poco, Paco. Algo se le vaya pegando. Están muy morenos porque, claro, la ruta es lo que dan. la ruta del burro es lo que dan. La ruta de los borricos es lo que dan. Bueno. Y nuestro compañero Pedro, que está hoy encantadísimo porque hoy no hay mucho humo. Y claro, cuando está grabando desde arriba y hay mucho humo, se le coge a los pulmones y no veas. No están... Aquí tenemos ya. Bueno, ya solo la texturita, el color. Hay mucha gente que no puede que no lo sepa, ¿no? Estábamos hablando de mayonesa con leche, que lo único que hemos hecho es cambiar el huevo por la leche. El huevo por la leche. Lo demás es exactamente Añadimos igual. El aceite y lo tenemos exactamente igual. Lactonesa, ¿qué se llama, Juani? Lactonesa, que sí, lo que he aprendido hoy. Que me lo has dicho que esta mañana. Sí, hemos estado para la semana que viene. Y lactonesa, que es la mayonesa con leche. Las palabrejas estas que uno aprende, ¿no? Que uno aprende, que incorporan al vocabulario. Bueno, vamos a ir preparando nuestros panecitos. Esos panecitos son los de tinta de... Estos panecitos a nosotros nos los hace nuestro panadero del diario, nos lo trae diariamente, con tinta de calamar que nosotros le aportamos. Ajá. Nosotros le damos la tinta del calamar y él nos lo hace... Si alguien quisiera hacerlo, lo único que hay que añadirle a la masa... A la masa es la tinta del calamar. La perfecto. Tinta de tal calamar. Tal cual viene tinta. En esas bolsitas que ya vienen preparadas, o bueno, coger está. El calamar que se vaya a utilizar. O la sepia que se vaya a utilizar y utilizar. Por eso tiene ese color negro. Ese color negro y si que lo parece vemos carbón, por exactamente. Si lo vemos por dentro, el pan. Parece carbón. No tenemos carbón porque hemos sido todos muy buenos. Y nos han regalado a todos, los compañeros tienen unas mantitas para los borricos que han sido térmicas, unas mantas, una cosa excepcional.
Esto. La masa que hemos creado anteriormente con el huevo, el pan mojado en leche, la jibia, el perejil, la sal. Esto normalmente lo dejamos de reposar en el frigorífico para que no esté y se queda un poquito más apelmazado. Pero bueno, así mismo lo podemos hacer, ¿sabes? No tiene más que cogemos, nos mojamos un poquito las manos para que no, ¿vale? Y le damos un poquito de... Bueno, yo estaba diciendo, vamos a hacer dos o tres, que vosotros venís hoy con hambre, ¿no? Entonces... Míralo, se le saltan los ojos. Se le saltan las lágrimas, los ojos los tienen saltados ya. Le damos un poquito de... Qué sonido más maravilloso es cuando el curruqueo, el chisporroteo en la cocina. Ese es el sonido. Y esta recetita es una receta muy sencilla. Es una variación para que los niños puedan comer pescado puedan comer mar, como yo digo, de vez en cuando, no solo carne. Y cambien del pollo o del vacuno. Una manerita también de... Y en hamburguesita, con lo cual entra muy bien. De engañar a nuestros peques. Efectivamente. Que hay muchos que, se hacen reacios a comer el pescadito y el de esto y lo podemos así, lo podemos camuflar. Claro. Que es importante también. A estos niños que tenemos aquí no hay que engañarlos. No, se los van a comer directamente. Esto se lo comen. Después, como mucha gente pregunta alguna que otra vez eso, esta es la base, como vosotros la realizáis, a esta hamburguesa, como decía uno, le cabe todo. Es decir, que puedes echarle un poquito de pimienta, si quieres, de especias, un poquito de color con pimentón, a lo mejor. Ahí ya cada uno le podemos dar el toque creativo y el toque que le queramos dar. Ahí detrás tiene una paleta de madera. Esta es tal y como nosotros... ¿O las quieres? ¿Si las quieres de metal? Pues también. Es tal y como nosotros lo hacemos allí. Bueno, de aquí darle un saludo a mis dos hermanos. Ah, bueno, a Paco y a la nueva incorporación, porque ya anunciaremos y les hablaremos de una nueva ubicación. Hay un tratamiento ahí, pero bueno, mientras tanto, seguimos yendo a las de siempre. Y es verdad, a Paco y a Adrián, Adrián nos estará viendo en... ahora mismo por televisión, claro. y nada, y darle un saludo desde aquí a él y a mis niños, vaya, a sus hijos, a sus tres. A las mujeres, a todo ese equipo de cocina maravilloso también, fantástico. Que tenemos allí. Y a Paco, que los quiero mucho, que después dice que solo te quiero a ti. Que luego tú sabes que eso no es tela, Paquito. Sí, coge celo y... Tú sabes que esto no es tela. Además, nos están viendo a través de internet, nos pueden estar viendo por todo el mundo mundial. Después, los programas saben que se cuelgan en nuestra página, en el Facebook, en la página de PTV, que pueden consultarlo, con lo cual todas las recetas que hacemos en Mesa y Mantel, y esta, con Juan José Rodríguez y con esa concha que tantos beneficios nos da, y sobre todo a él, a mí me los da culinario y de amistad. La peregrina. No veas, compañero, mira. Nos lleva aportando... El olorcito que llega, que no se puede... transmitir cuando sea la cocina, visualmente, ni llegarle a los espectadores, no se puede trasladar. Lo que sí podemos, Juan, es recibir llamadas y que la gente nos llame, que nos hable. Así pues, la primera de la tarde. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paquito y Juan, ¿qué tal? Hombre, ahí ha sonado amistad. Ahí ha sonado amistad. Bueno, ¿cuál es su nombre? Vamos a hacerlo. Adrián, ay, como tu hermano. Como mi hermano pequeño. Bueno, Adrián, queríamos que vinieras tú hoy porque Juan y ya había venido otras veces y queríamos que tomaras tu parte en la cocina. La verdad es que me fuera gustando mucho, Paco, la verdad, pero un tiempo posible. Ya más adelante, en otra ocasión, estaría encantado de pasar una tarde con ustedes. Adrián, tú de esta te has comido unas poquillas, ¿verdad? De esa, algunas poquillas me habré comido ya, Paco, alguna de otras. Pues nos vemos, te hemos mandado el saludo antes y ahora... Eso, hombre, se agradece. La verdad que daros un saludo y que todo vaya bien. Yo me alegro mucho de que siempre estéis ahí con nosotros.
Pues muy bien, criatura, un abracito y nos vemos pronto. Wow, un besito, cariño. Un beso, cariño. Hay que ver, ¿eh? Tenía la misma voz que tu hermano. De hecho, te decía Juanito, con cariño. Juan, me ha dicho Juan. Bueno, hemos visto que ya se están haciendo la... Está cogiendo un colorcito muy bueno. Y si vieran como... Si pudieran oler y pudieran ver las texturas reales, aunque las cámaras son fantásticas, nuestro compañero Pedro desde la altura siempre nos coge esos planos cenitales. Ahí está, míralo. Pedro siempre está atento a esos planos fantásticos y maravillosos. El día que hagan las vitro con espejo, lo podemos ver ahí colgado en la parte de arriba. ¿No? Bueno, esto casi lo tenemos. Eso ya está casi. Vamos a dejarlo un poquito para que se nos vaya haciendo por dentro y que perfecto. No lo perfecto, además vamos perfecto de hora y emplatamos y ponemos. Y ahora vamos a emplatar y lo vamos a servir en un volado. Esta, evidentemente, si vemos y buscamos hamburguesitas de choque, eso ahora se están dando también muchísimo. Están apareciendo por todos lados estas hamburguesitas. Aquí en Málaga ya sabemos dónde las podemos comer, pero es algo que tiene mucha aceptación. Es decir, los productos de siempre se están transformando también para adaptarlos a unas nuevas circunstancias, ¿no? Claro, siempre ahora que se da tanto el cambio en la cocina y está tanto con la cocina de diseño, la innovación y todo, ahora pues le vamos dando esos pequeños cambios a la cocina para tener un producto de siempre, pero con un nuevo concepto en la carta. Claro, ocurre lo mismo con el pulpo. El pulpo a la gallega, el pulpo a feira. Sí, estamos ya muy acostumbrados. Bueno, vosotros hacéis uno a la plancha con un majaillo, el clásico majaillo de ajito, perejil, aceite. La patita de pulpo, que es una delicia. Que es una incorporación también que... Sí, bueno. ahora se ha incorporado el pulpo a la plancha y a la brasa se ha incorporado a nuestro... Y por eso está más caro también. A nuestras cartas y... El pulpo bueno estamos hablando, no pulpo, ese que digo yo de que es plástico. Pulpo bueno. Ni sucedáneo ni nada. Estamos hablando del bicho de 4 kilos y pico, 5, gallego bueno. Sí. Que estamos prácticamente... Tenemos amigos también en común, que Ana y Eddie, al que le mandamos un saludo que bordan aquí el pulpo también, decían que hay veces que están que no le ganan dinero, que simplemente están para recuperar lo que han invertido en según la temporada por el pulpo. Muchas veces lo tenemos que tener en nuestras cartas, porque tiene que estar en nuestras cartas y tiene que estar en nuestras cocinas, pero es verdad que la subida que le dan a la materia prima es muy grande y nos vemos pues un poco achuchados a la hora de tenerlo, pero bueno, hay que tenerlo y tenemos que dar el servicio de ello y tenemos incorporado. Perfecto. Pues esto lo tenemos ya. ¿Emplatamos ya? Más que... Mira qué colorcito tiene. Bueno, me parece que se van a quedar sin una de la hamburguesas. Aquí tenemos, yo por eso me he traído tres, porque sabía que teníamos aquí dos compañeros en cámara y uno ahí, que... el de arriba, los borricos y el de la altura. Que los por eso traigo... A todos ahí. Pues bueno, pues aquí tenemos nuestro platito. Recordemos que el pan, que le verán ese color, porque es un pan especial realizado con... ponlo aquí, Juan, que aquí se va a coger ahora la cámara maravillosamente bien. Yo me transformo. Vale. Me transformo, no, me traslado. Es decir, me transformo ya, no sería yo, ya sería, aquí ya, nuestro... sería la leche. Perdón, lactosa. Hamburguesita Chocoburger. Chocoburger Made in Peregrina y Made in Juan José Rodríguez. Porque Don Juan siempre es el padre, del cual nos acordamos siempre. Don Juan Rodríguez. El patriarca. Sí, que ha creado junto con tu tío también esta maravillosa familia. Con mi tío Antonio, que desde aquí también le mando un beso muy fuerte. Esto lo apagamos ya. Aquí tenemos la. Esto ya lo compañero, la vitro va hoy fantástica, ¿eh? Se ve que tengo la huella digital fenomenal y la reconoce. Vamos a Me dicen mis compañeros que vamos a recibir otra llamadita. Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Otro que suena. ¿Cómo se llama usted? Hombre, tú sabes cómo yo me llamo. Hombre, pero yo sí, pero yo sí, pero la audiencia no. Igual que el cocinero. Hombre, el patriarca, mira, tanto habla del patriarca y aparece. Mira por dónde resuena, ¿eh? Don Juan, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Pues mira, aquí con tu hijo y realizando estas maravillosas chocoburger, que son una delicia. Y sí, estábamos hablando de toda la familia, de la creación hace décadas, que empezasteis vosotros con esto del negocio de la marisquería y... No, mi hermano y yo empezamos hace 36 años. 36 años, nada más. Bueno, ya estamos viéndole... El final feliz, digo, en el sentido de esa jubilación maravillosa, pero todavía estáis dando guerra. Sí, hombre, todavía aguantamos. Juan, ¿qué te parece? El niño se nos ha hecho una estrella ya, ¿eh? Ya te has hecho un cocinero por todo esto. Hoy tenía que venir el chico, pero no ha podido al final, que estaba trabajando también con vosotros, así que hoy lo tenemos aquí a Juani, que es nuestro chef particular de la peregrina, y Juan, mucho abrazo como siempre y gracias por llamarnos y por actuar e entrar en esta Chocoburger también. Cariño, me alegro escucharte, picha. Igualmente. Un beso. Adiós, nene. Toda la voz de tu padre también. Que se ha animado, el personal y tenemos otra llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta voz ya no la conozco tanto, ¿eh? ¿Cuál es no su nombre? No la conoce tanto, pues mira, me vas a conocer aquí para adelante, Paco. Yo soy Pepi. Pepi, dime, Pepi. Buenas tardes, Pepi. Yo digo que había hecho muy poca hamburguesa, vaya a dejar a mis niños mallados. No, es que ahora viene otro plato, Pepi, vamos a hacer dos platitos. Ah, bueno, ya por ahí te voy a perdonar. Ay, gracias, hija. ¿Qué tal te va, Paco? Muy bien. Pues mira, aquí estamos, le damos a todos los palos, Pepi. No, hijo, te adapta para todo. Vale un roto y para un descosido, y para un cocido, que también... Lo mismo. Que también le damos. ¿Qué te parecen estas hamburguesitas? Yo me alegro mucho, hijo. ¿Qué te parecen estas hamburguesitas, Pepi, de choco? Muy buena. Lo que me tiene que decir este señor, si el pan ese está bueno también. El pan está muy bueno, muy bueno. El pan es maravilloso. Yo eso no lo he probado nunca. Muy bueno. Hay muchos panaderos en los que le pueden encargar, panaderos cercanos, al que le compre el pan habitualmente, y hay muchas panaderías que hacen otro tipo de panes, entre ellos de pimentón, con tinta de calamar o de sepia, y cambia, tiene un puntito para estas cosas, evidentemente. Pues ya hemos aprendido otra cosa. Ahí está, por la mañana con aceitito y jamón, aceite. El pan blanco, no cambia de nada que el blanco de toda la vida. Pepi, muchas gracias por llamarnos. Me alegro mucho, Paco, que te vaya bien. Dale un beso a todos mis niños de ahí. Venga, ya te tenemos controlada y ya sabemos quién eres. Así que no te escapes, que te estamos vigilando. Adiós. Pepi. Juan, listo plato. Chocoburger con toda la masa que hemos realizado para esta chocoburger de la jibia. La jibia, el pan de molde empapado en leche, perejil, el majadillo del ajito, el huevo, todo compactado, se hace la hamburguesa, la pasamos, la sofreímos vuelta y vuelta y después le añadimos ese alioli tan característico con el pimiento del piquillo, alioli de leche. De leche. Pues eso es lo que hay, así pues, y ahora todavía más, nos queda un poquito más, pero eso después de la publi. La flor de Málaga es sabor, es gastronomía, es aroma. La flor de Málaga es tradición, es calidad, es pureza, es Málaga. Visite nuestra página web aceitesmálaga.com. Estaba en tus sueños, ahora también está en tu casa. Por fin el auténtico sabor de la parrilla llega a tu hogar. Entra en burgerkingencasa.es y haz tu pedido. La esencia es sabor a Málaga, es fusión, es gastronomía, especialistas en carnes de gran calidad. La esencia cuenta con una gran selección de tapas, productos ibéricos, huevos escondidos, tataki y tartar de atún. Para sus desayunos, tapeos, almuerzos y cenas, la esencia es ese rinconcito agradable y especial. Tenemos un reservado para sus reuniones y eventos. La esencia,
es tradición. Lo Bueno cumple 50 años siendo referente de la gastronomía local, medio siglo trabajando en el corazón de Málaga para ofrecerte una mesa con los platos más tradicionales de nuestra tierra. Disfruta esta Cuaresma y Semana Santa de las mejores carnes en nuestro asador de Strachan y de las tapas más clásicas en Marín García, junto a Calle Larios, así como de nuestros salones para comidas de grupos. Lo Bueno, medio siglo poniéndole sabor a Málaga. María del Mar Ortega nos ofrece una amplia colección de trajes de flamenca. Caballeros, señoras, niños y niñas podrán lucir lo mejor de la moda flamenca. Estilo y señorío en unos trajes canasteros, volantes, coloridos, tejidos cómodos, complementos artesanales, mantoncillos, broches, flores, peinas. Tus ferias, romerías, comienzan en María del Mar Ortega. Fue muy fácil soñar con él y compartir literatura con ella. Cuidó de los tuyos incluso en las peores noches. Estuvo ahí en cada celebración. Y con él compartiste grandes conversaciones. No alargues su espera en la calle. Infórmate en cuandotetoca.com. Pórtico de Velázquez, en Málaga capital, es un lugar mágico para los eventos más importantes de tu vida. Restaurante, cafetería, celebraciones con capacidad para 500 personas. Pórtico de Velázquez, especialistas en organización de pequeños y grandes acontecimientos. Profesionalidad y experiencia, nuestra máxima garantía. Restaurante Gaby, desde 1976. Tradición. Calidad. El mejor sabor de Málaga. ¿Qué te apetece hoy? ¿Algún antojo en especial? ¿Azúcar? ¿Texturas? ¿Aroma? ¿Un sabor exótico? ¿Color? Disfruta de nuestra gran variedad en restauración. Para gustos, los sabores. Vialia Centro Comercial. Tu viaje comienza aquí. Más información en vialiamalaga.es y en nuestra app. Volvemos. Decíamos que íbamos a pasar por unos escaparatitos y que vamos a pasar a otra recetita, además, totalmente novedosa, porque ya la has avanzado al principio, croquetas de turrón. De turrón. Que han tenido un éxito rotundo estas pasadas Navidades. Estas Navidades. Con aquello del turrón, pero que se pueden hacer todo el año. Sí, hombre, y con además, la... dulce, salado, mezcla. Sí, una mezclita. Pues estas croquetas de turrón, como estamos viendo, el turrón del blando, no se equivoquen, no se pongan el duro, porque si no, leche, nata, pan rallado, huevo y harina. Para realizar esas croquetas de turrón. Así pues, maestro. Venga, esas croquetitas de turrón la vamos a darle caña a este de aquí. Al Paquito, tercer, al este, tercero, al grande, ¿no? Al grande. Espera, venga. Venga, vamos a darle caña, que si no, esto no... Bueno, aquí le vamos a el otro añadir le vamos también, y el otro también, pero este no me lo bajen. No, no, y este... Ay, aquí le vamos a poner un poquito de mantequilla a la masita de... del turrón. Que es evidentemente para esa bechamel. Para esa bechamel que le vamos a dar. Yo primero, Paco, lo que suelo hacer es la mantequilla y luego le echo, una vez que la tenemos, la mantequilla derretida, que es lo que vamos a intentar de darle. Ahora ya está. Eso ya está el funcionando. Fuego, como se dice, a tope. Venga. El fuego. En este, Juan, hemos echado aceite, pero de girasol. Para freír. Podemos freír con aceite de oliva, pero... Pero... Siempre le va a dar mucho más... Por más el calor que admiten unos y otros, por la textura también que te da y podemos freír en casa, podemos freír como... Hombre, es que un aceite de oliva bueno para freír es una pena. Es una pena de utilizar. Bueno, una pena y tampoco es recomendable. Tampoco es recomendable, tú lo has dicho. Y tampoco no incorpora también sabores que... El aceite de oliva virgen bueno te incorpora un sabor que no lo hace el girasol y ya te va cambiando. Eso ya está furulando. Esto ya lo tenemos, mira, casi. Ahí está. Vamos a darle. Ya le están llegando los efluvios a nuestro Pablo que está enfrente, les digo, Ale a un lado y arriba, nuestro Pedrito del alma, que es que él estudió, hizo un cursillo de
construcciones verticales. Lo que no sabía es que se iba a tener que colgar de una construcción como esta. Y ponerla arriba, y ¿no? Y ponerla arriba. Y venga, él te pone un andamio sin clavo ni pues madera. Pues una vez ni, que tenemos, ¿verdad?, la mantequillita, le vamos a hacer harina. La harina. La harina, ¿tú utilizas una harina refinada, yo, especial, yo utilizo, tamizada, especial? Yo utilizo la harina de pan de toda la vida. Que te la da también el panadero. Que la utilice, que la compramos nosotros, la es lo, con lo que trabajamos en nuestro negocio. Esto ya te lo bajo un poquito. En nuestro negocio, eso sí, ya lo puedes ir bajando un poco, pero tampoco, ¿no, Paco? Ahí está. Así te lo vamos a dejar. No mucho, porque esto es lo que vamos a ir dándole. Porque, como hemos dicho también otras veces, en la harina hay que tostarla un poquito, porque si no nos deja el... primero se apelmaza y se deja el sabor. Y hay que tostarla. La harina. Entonces, nosotros lo primero lo que hacemos es tostar la harina, que se nos quede tostadita, que se nos quede... Y eso le vamos. Claro, hay mucha gente que cuando empieza a hacer la receta y eso, echa la harina, ve que se pega y rápidamente le echa la leche o le echa el caldo y entonces ya eso es lo que ahí sale, que es una masa ahí compacta. Ahí está, y le damos ese un engrudo, ¿qué se llama? Sabor a harina que tiene muchas de las croquetas que comemos por ahí. Las caseras, las buenas. Las caseras que no la trabajamos bien. La harina hay que trabajarla bien antes de añadir nuestros elementos a la croqueta para que siempre nos dé un buen sabor. Perfecto. Saben, ya les hemos anunciado los números. Me parece que queda tu madre y tu hermano Paco. Y mi mujer que tengo trabajando. Y tu mujer que, bueno, estará trabajando y viéndolo en internet a lo mejor con una tablet, el móvil o algo. Pero ya la tecnología trabajando nos vende desde todo el mundo. De todos lados. Hay una tribu que es muy seguidora de este programa, una tribu de parneses, de potencial, claro, imagínate, pero que nos siguen y nos escriben, oye. Así que yo creo que esos se pueden adjudicar a la ruta de los compañeros del Borrico, porque son muy aventureros y claro, todo el día allí en... Ruta muy recomendable, no me cansaré de decírselo, y además de cocina... Ruta de Borrico y ruta de nuestros teléfonos que nos siguen llamando y a las llamadas que seguimos atendiendo. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Lucía. Lucía, ¿y qué quiere de contarnos Lucía? Pues saludar a mi tío. ¡Hombre! Hola, cariño mío, ¿qué hace, princesa? Pues viéndolo aquí con la abuela. Ah, está viéndolo con la abuela. Pues sí. Nada. Ah, cariño. Pues nada, aquí cocinando con nuestros amigos. Ya lo sé, siempre te veo. Ah, siempre me ve, ¿no, cariño? Lucía, tú sabes que tu tío es famoso ya, con el PTV ya lo hemos hecho famoso. Sí, yo voy y toda su comida está buena. Ah, está bueno. A ella le encanta a mi Lucía la comida. Pues Lucía, un besito y a tu abuela también, otro beso. Y a ver si nos vemos por la peregrina y me presentan, que yo a ti no te conozco. Dale besito, vale. Dale besito a mamá de mi parte. Vale. Venga, cariño. Un beso, corazón. Un beso, tesoro. Un beso. Adiós. Adiós. ¿No te digo? ¿Qué nos falta? Bueno, la familia es grande. Mi familia es extensa. Tenemos aquí para cocinar 4 programas o más. Sin parar. Estaba haciendo... Bueno, pues esto mira cómo va oliendo ya, Paquito, que ya no, va no, oliendo. No, la mantequilla. Y a la harina ya que se nos va tostando poquito a poco y se nos va... ¿sabes? Entonces ya va cogiendo el olorcito sí, ese es lo que tiene, de la sí, harina cocinada. ¿Hay alguna vez algún plano que entra y es que los compañeros aquí en plató están encima de la cámara echados ya babeando, ¿vale?, con todo el...? Bueno, pues una vez que tenemos la harinita, que ya la tenemos tostadita, que va cogiendo ese olor, ¿sabes? Y que, oh, sí. Y si quieres, lo podemos hasta probar. Y también... que ya no nos sabe que va dando este... Claro, que ya no sabe a la harina cruda, sino que con la harina, con la mantequilla y el tostadito que le hemos hecho. Ya va saliendo. Y tiene el colorcito ese colorcito que va tirando a color, un marroncito tabaco, fantástico, un crema. En las tonalidades de los colores cada uno tiene una percepción del color, sobre todo los hombres tenemos, siempre lo he dicho, los hombres tenemos una percepción de los colores diferente totalmente a las mujeres.
tú ves una cosa y tu mujer está viendo otra completamente distinta. Seguro, tío, te habrá pasado, seguro. Sí, hombre, claro. Yo los rosas chicle y los blancos rotos, eso. Los blancos rotos sobre todo, pero los rosas chicle, los blancos rotos. El plumbeo ese grisáceo, ya te puedes morir. Pero nos vamos a morir. Turrón del blando. Turrón del blando. Importante, lo hemos dicho antes. De Gijona, y ahora le echamos. Importante no equivocarse con el duro, que la cosa no está para. La cosa cambia. Para moler. Y también, Juan, es un plato de aprovechamiento este de las croquetas, que siempre lo ha sido, pero sobre todo porque a todos nos han sobrado unas tabletitas de turrón por ahí. Que no en la casa, seguro. Entonces, o podemos hacer un postrecito, una tarta de turrón, o... Ahí está, un mousse de turrón. Un mousse de turrón, o unas croquetitas de turrón, que son novedosas. Buenísimo el mousse de turrón. Que le van a gustar a todo el mundo y que nos van a saber a gloria. Gloria, seguro. Como todo, siempre. Bueno, pues aquí ya tenemos... El turroncito incorporado. ¿Quiere que le demos un poquito más de fuego? Bueno, lo tenemos, ¿no? Pero dale un poquito más que... Ahí está. El turrón... bueno, ya ahora, si antes olía maravillosamente bien, solo con la harina y la mantequilla y el tostado, ahora ya... Un poquito de esto se nos ha apagado. Oh, esto ya está fantástico. Esto está porque esto se nos ha apagado. El aceite lo tenemos aquí. Vale. Vamos a darle, ¿eh? Vale, ahí. ¡Qué barbaridad! La táctil de hoy es fantástica. Bueno, estuve calentando el aceite, que ya aquí tenemos la masita y vamos a ponernos a manos a la obra para hacer las croquetitas, porque esto la tenemos aquí. Tú me dices cómo vamos nosotros de... Compañeros, de tiempo vamos para hacer las croquetitas. Para liar las croquetitas y freírlas ya. Y hacerlas. Porque mira, aquí ya le echamos... Y yo tengo aquí preparado la mezcla de la nata con la leche. Nata con leche. Nata con leche. Lo tengo ahí preparado. Que con esto es con lo que vamos. Se va a conformar ya la bechamel y va a compactar con el turrón blando. Ahí vamos a subir ya la harina. Además, evidentemente, tenemos que decir que en todas las croquetas que se hagan, siempre es bueno reposar la masa, dejarla una o dos horas en frigorífico. Una vez que la enfriemos fuera del frigorífico, es bueno meterla adentro para que nos coja frío y nos coja temperatura para poder trabajarla. Siempre la receta de las croquetas es la típica, que la masa no llega totalmente sin coger al final de la realización. Es decir, que hay manos que entran a formar parte de la misma. Ella. Hay sustracciones, desvíos de masa. Tengo desde los huevos, porque yo tengo gente que antes de... prefiere la croqueta sin freír antes que fritar. Sí, yo conozco muchos amigos y tengo muchas amigas que así lo refieren. A mí me gusta más la masa... que la croqueta ya rebozada. Esto en sí, Paquito, siempre tenemos que... Por eso decimos que la harina la tengamos bien de hecho, porque una vez que le incorporemos la leche, es fácil de... Que se nos pegue. De despegar la masa de la croqueta, una vez que la tengamos que baila dentro de la olla, significa que la masa se vaya despegando. Ahí está, que la tenemos lista. Entonces, esta masa es una de las masas que despega rápido. Ajá. Entonces, como despega rápido... Pues, ¿ves? Vaya, en la realización lo que se tarda más siempre es lo mismo, en la elaboración, de la croqueta en sí. Que hay croqueteros magistrales que se tiran allí horas y horas dándole forma a la croqueta y dándole, ¿ves? Esta base ya la tenemos despegada. Nunca lo hemos dicho, pero aquí nuestro compañero Pablo, el del borrico, les recuerdo, eso sí que lo borda, ¿eh? La realización de todo tipo de formas para la croqueta. Hace hasta muñequitos y tocó los dedos y hace croqueta con muñequitos. Una vez que la tengan. Hace la masa como... unas bailarinas espantosas, ¿vale? Pues aquí tenemos ya una masa lista. Paco, ese de ahí lo podemos... Si quieres pasamos a este que tiene más fuego. Pasamos en la... Pues maravilloso. El aceite. Ahí está. Nuestro compañero Pedro también está atento. Tendríamos la masa y ahora el consejo que hemos dado. Aplanarla, compactarla un poquito y refrigerarla. Bueno, dejar primero, esta masa
que se enfríe un poquito. Esto es bueno siempre ponerle un poquito de film transparente, que en este caso no me he traído yo ahora, para que no nos coja corteza ninguna ni nos dé, ¿sabes? Perfecto. Y la tenemos para liar. Y ahora nosotros ya tenemos una masa preparada, refrigerada también. Tenemos una masa preparada ya. Para la realización. Refrigerada, que la hemos hecho esta mañana. Y tenemos nuestra masita. Que ya tiene incluso ese colorcito ya del turrón ahí. Ahí está. Que es diferente al realizado. ¿Qué quiere, Juan? Que le he echado la harina y no la... Pero bueno. Tenemos los huevos, Paquito, donde lo habíamos puesto. Pues... Vamos a poner los huevos. Aquí, mira, aquí tienes otro. Harinita no tienes tú por aquí, ¿no? Sí, sí tiene un poquito. Tenemos un poquito, que tener. Un poquito. Tenemos que tener. Porque es que la hemos utilizado en él. Un paquete de harina. Ah, perfecto, Paco. Esto es donde echamos un huevecito que vamos a aquí para liarla rápido. A ver qué tenemos en esta casa. Tú tienes que tener de todo. Ahí de todo. Y ahora te vas a hacer. El del huevo. Mira, el otro día lo echamos aquí. Perfecto, Paco. Así que. Perfecto. Tú eres. Y la harina, aquí la tienes. Te la voy a echar en el morterito, fíjate. Para que utilices. La harina, un platito puede echar un poquito. Así es para emborrizar la croqueta. Sí, pues entonces. La tengamos. Vamos a pasar. El tenedorcito que tú lo tienes por ahí. Un platito. El tenedorcillo estaba por ahí también. El tenedor no. Aquí está, mira, Paco. Vamos a darle. A ese huevo, nosotros normalmente allí en el negocio no trabajamos el huevo natural, trabajamos el huevo que hemos utilizado antes pasteurizado, ajá, que es la huevina. Aquí en este caso lo vamos a hacer con huevo porque si es para la casa podemos utilizar nuestro huevo de campo, nuestro huevo natural que fresco. Perfecto, ¿saben? Les recuerdo que todavía la familia tiene oportunidad de una última llamada antes de que nos dejemos y conectemos y agotemos todas las líneas telefónicas. Y si a alguien de la familia todavía le queda Juan, que lo llame, estamos dispuestos a recibir toda llamada y a toda aquella persona que evidentemente quiera. Estamos realizando unas croquetas de turrón, acuérdense, del blando. La realización, una croqueta habitual con el turrón del blando, la leche, la nata, el pan rallado, el huevo y la harina. Y es una delicia, y se lo aconsejo, que prueben a realizar estas croquetas pues con ese turrón que nos ha sobrado de las Navidades, que no nos hemos comido y que siempre se queda ahí durante todo el año en el mismo mueble, en el mismo rinconcito, lo cogemos y hacemos y aprovechamos. Comida de aprovechamiento, que hay que aprovecharlo. Todo, hemos hecho anteriormente una chocoburger, así pues estamos hoy, como se suele decir, que lo tiramos. En este caso no lo tiramos porque no tiramos nada, pero lo reservamos, lo guardamos y hacemos hasta turrón blando. Nos queda, tenemos estos 5 minutitos últimos donde las croquetas están, la hemos, lo que viene siendo la masa, pasarla por huevo. Harina, huevo, el pan rallado y la fritura que la tenemos aquí. La vamos a preparándola de eso que vamos a freír ya. Yeah. Y vamos a darle lo que viene siendo cañita brava. Me la dan la caña, que no se nos haga tarde, Paco, que tenemos que freír. No, nunca, está todo medido y perfecto. Que tenemos que freír estas croquetitas. Bueno, de hecho, vamos a... pasar por aquí. Ahí está. Los compañeros por este lado van cogiendo la toma. Y esto es también, esto es una receta en la que pueden formar parte los niños, las niñas de nuestra casa, para ayudarnos también, que muchas veces el comer también es cuando lo has cocinado, también le coge un cariño especial, ¿no? La podíamos haber pasado directamente a la harina. ¿Vale? La croquetita, luego la pasamos al huevo. Al huevo y al huevo y al pan rallado, que yo directamente me iba a... Porque como quiero correr tanto, Paco, para que no se nos haga tarde. Oh, mira, esto le damos, siempre la sacudimos para que no tenga harina. La pasamos, vamos a poner esto aquí. Y aquí tenemos una mezcla de pan rallado. Mira, Paco, esta mezclita la hago yo, eso es pan rallado, pero la hago yo. La mezclita con un poquito de galleta María. Ah,
ya decía yo que tenía. Por eso tiene el colorcito y el grumito. Le hago una mezcla de galleta María con el pan rallado. Y se nos queda, ¿sabes? Vale. Maravillosamente bien. Oh, además, nos aporta otro punto dulce. Ahí la tenemos. Que ahora estoy pensando yo, que tú quieres variar, pues unas galletas de estas de chocolate o variación, que también puede ser otra variación al que le pueda gustar. Igual que le podemos dar, pues ya ves, con unas galletas de Oreo y le damos un toque negro a la corteza. Esto ya, la cocina es también un poco de imaginación, ¿sabes? Y lo que tú quieras aportarle, porque yo en mi cocina, normalmente en mi casa sobre todo, hago de todo y me gusta probar con muchas cosas. Luego que salga bien o que salga mal, muchas veces, pues. Pero bueno, una vez que lo tienes hecho, se come y mira, ahí le damos el toquecito. Qué maravilla, cómo coge la galletita. Porque ahora sí se utilizan también, está muy de moda también. Añadir el fruto seco machacado en los kikos, por ejemplo. El kiko. Como se dice aquí, emborrizar. Para emborrizar. Pues sí, y también con una cosa que también me dijeron y se emborriza muy bien, es con los kelos. Con los kelos también. Pues vamos allí y tenemos justo el tiempecito para que se hagan. Venga, pues vamos a darle caña a esta croquetita, porque esta croquetita, esto tiene el aceite, tiene que estar caliente. Sí, ya, sí. Y está esto perfecto. Va sobre rueda ya, Paco. Maravilloso. Nos ha dado tiempo al final a hacerla. Mira, ¿y cómo huele? Esto ya, si lo de antes también tenía un punto, esto ya. Aquí ya es saliveo total. Ya, babita, que se le está cayendo mi Pablo ahí. Ale ya está por los suelos y este se está descolgando ya de arriba porque no aguanta más y dice que tira para abajo. Así que unas croquetitas fantásticas y maravillosas. Croquetas de choco, iba a decir yo. No, lo he dicho, vaya. Croquetas de turrón del blando. Tú sabes que las croquetitas de choco es otra de nuestra especialidad dentro de nuestra casa. Bueno, tú sabes que esas son una de mis debilidades. Esto no tenemos calentito. Esto ya hay que separarse un poquito. El arma está cargada y. Venga, vamos a darle que se fríe un poquito por aquí. Bájala, que tú sabes. Ya, si quieres la puedes quitar porque esto con el calor que tiene ya residual, ya te va a valer. Le vamos a dar la vueltecita por aquí. Eso lo tenemos por aquí. Eso de aquí. Qué maravilla. Además, están dibujadas, como se dice, Juan. Ajá. Esto lo vamos a dar. Y la espumadera que la tenías por ahí detrás, la anterior que ha utilizado. La espumadera, pero bueno, aquí como no de esto, para que no se nos queme, las cogemos aquí, Paco. La sacudimos, la ponemos aquí. La ponemos. Ahí estamos. Aquí. Qué fantástico. Aquí. Y esta por aquí. Si las ves, claro, parecen croquetas normales. Pero ponemos en este lado, compañero, las croquetitas. Pues y vamos a ponerla aquí, Juan. Vamos a ponerla. Yo esto normalmente lo sirvo. Bueno, ponlo por allí, Paco, que lo vamos aquí a hacer. Se vaya viendo. Con un poquito de crema de chocolate que ya hemos hecho. Ya me ha matado ahí. Bueno, a mí el chocolate menos, pero a la gente ya la has matado ahí con la crema de chocolate. Vale. Mira, nuestro compañero Ale lo vamos a tener que recoger directamente del suelo ya, porque está ya. Ya lo de salivar ya se le ha quedado pequeño. Ya. Pues bueno. Ahí tenemos nuestras croquetas de turrón del blando. Nuestro chef en el día de hoy, Juan José Rodríguez. Nuestro recuerdo siempre a la peregrina y a toda la familia de la peregrina, que son muchos y lo hemos podido comprobar un poquito. Y nosotros, Juan, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes siempre por tenernos en cuenta aquí en vuestra casa. Y nosotros hasta el martes siguiente. Una receta muy especial también el martes. Estén atentos. Hasta el martes. Burger King en casa. Lo bueno y lo bueno de Strachan. Restaurante Pórtico de Velázquez. Centro Comercial Vialia. Y La Flor de Málaga han patrocinado este programa.